Hola a todos, saloneros y saloneras del Salón de Juegos del Castillo del Orcusman, capítulo express rapidito de Viking Wars of Midgard, porque necesitamos leña para poder seguir avanzando en este juego, así que vamos a hacer una misión, aunque sea repetir una misión, para poder ganar esa leña. Y así ya en próximos episodios pues tendremos los barcos más fuertes, más preparados para poder ir más lejos, que es lo que nos pide el modo historia. Así que pues vamos a ver dónde podemos ir realmente. Dónde podemos ir para conseguir mejorar el muelle. Y el constructor de barco. Ya no solo el muelle, sino el constructor de barco. Vamos a hacer una pequeña misión, vamos a ir, conseguimos la leña. Y luego haremos un parón en el tema de gameplay de este domingo, porque tengo que hacer un par de cosillas. Yo creo que no voy a tardar mucho, pero... pero algo sí voy a tardar. Vale. ¿Ves? Para actualizar mi barco necesito llegar a 10.000 de oro. Y tengo 6.049, así que necesito una misión... del tipo que sea... que no, me den 4.000 de madera. 4.000 de madera. Esta, por ejemplo, me da 2.300. Esta me da 3.000 y pico. 2.600. Está claro que la más interesante es el cazar diablillo, que me da 3.360. Quizás no sea necesario, o sea, suficiente, pero... pero tengo que hacer cosas por el estilo. Tengo que hacer este tipo de misiones para conseguir la leña suficiente. Me voy a quedar muy cerca con esta misión. Quizás esta y una de cazar lobos sea suficiente. Yo solamente espero que sean cortitas. Y así en el capítulo 18 ya tengamos la actualización del barco. O sea que no sé si lo conseguiremos, pero bueno. Lo vamos a intentar. Leña. Vale, hemos cogido 18 de madera. Que es precisamente para lo que hemos venido aquí, para conseguir leña. Vale, perfecto, madera, madera. Más madera, 50 de madera. 36 de madera. Feeble, truly pathetic foes. Y aparte esto nos sirve para coger un poquito de nivel. También pillamos hierro y ese tipo de cosas, pero bueno, lo importante es la madera. Un broche.
Vamos allá. Esto va a ser para nosotros, después de lo, por lo que hemos pasado, va a ser fácil. Vamos allá. Vamos. ¡Empujoncito! Cangrejo gigante de los cojones. ¡Toma, cangrejito! De oro. Hacha de oro. No está nada mal. Bueno. El objeto es bastante poderoso, el que me han dado, de drogo, el hacha. No sé si estaremos pillando la madera suficiente. Para lo que tenemos que hacer, pero bueno. Vale. Algo por aquí que pueda merecer la pena destruir o conseguir. Para conseguir esa madera. De hierro.
Ya te hace tela de daño, ¿no? Bueno, no va mal. Bueno. Sigamos, que yo creo que el nivel 18 lo conseguimos hoy. Y si me apuras, incluso algo más. Por lo menos. Si no la madera suficiente, la vamos a dejar muy, muy, muy cerquita la madera que necesitamos. Eso es. Vale, 57 más de madera. ¿No? ¿No? Bueno, no pasa nada, no hay problema. Te has metido con la doncella, escudero equivocada. Muerte te espera, amigo mío.
3.360. Joder. Es que ha pillado un momento, tío. No me acordaba que tenía que darle. My bag is full. Yo creo que ya vamos a coger hasta la madera que nos hacía falta, fíjate lo que te digo. ¿No? ¿No me deja de destruirlo? Un momento. Vamos a hablarlo. I am unstoppable.
¡Vamos allá! ¡Uy, qué masacre, tío! Primero. Ahora la meto. Sí. Bueno, es modo historia, realmente no sé exactamente qué es lo que nos quedaría para hacer. Analizando el mapa, creo que está todo descubierto. Que puede ser que no. Que me haya quedado algo. Con la arena movediza.
todo esto está descubierto. Menos eso, creo. Gorra cristalina. Sí, esto está todo descubierto. Sin embargo, me faltan dos carabelas de hierro para dar lo que es la misión secundaria por cerrada y podríamos dejar el directo ya. Vale, punto de control alcanzado. Vamos a ver si por aquí abajo. Que por aquí abajo no hemos estado. Al final de esto, tío. ¿Dónde tengo que ir? Vale, calavera. Vale, pues nos queda una. Una calavera de esta y habremos terminado con todo lo que nos pedían en la misión. Pues recorremos el mapa, tiene que haber alguna que se nos ha pasado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, bicho? Mucho miedo, muy poca vergüenza veo yo ahí, ¿eh? Vale, necesitamos la otra calavera. Nada más. Pues debe de haber otra zona donde haya un cacharrito de madera que haya tapado lo que sea. Como el que acabamos de ver. Y tapará un cofre, seguramente, que es el que tiene la última de las calaveras. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué cojones? Los coleguitas, ¿eh? Echan huevo a la vida. Vamos a ver por aquí.
No tiene pinta. Yo me parece que aquí he estado yo, ¿no? Aquí hay cofre. Ya no es que haya cofres, que siguen saliendo criaturitas por aquí. Bueno, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Yo no sé dónde ir, ni qué me falta, ni cómo finalizar la misión. A ver por aquí adentro. Puerta está cerrada. Y no tiene pinta de que la podamos abrir. O sí, sí la podemos abrir. Si la podemos abrir, entonces sí, podemos intentar entrar aquí y ver si la otra calavera que queda está aquí dentro. No, pues la calavera no estaba aquí. Había muchas cosas, pero no estaba la calavera aquí. Pero hemos pillado el mango de Mjolnir. Digo yo que no nos haga falta, pero que no es eso lo que yo quería. Joder, ¿dónde tengo que ir, tío?
Vamos a subir de nivel. Pam, pam. Vale, pues subirte de nivel. Creo que estábamos con Tid, lo tengo a tope. Con Thor. No se puede abrir. Una pena, tío, una rabia. No entiendo muy bien por qué esa puerta no se puede abrir. Pues estoy casi seguro de que lo que nos hace falta está ahí dentro. Pero casi seguro, ¿eh? En serio, no puedo terminar la misión. Joder, tío. Me acabo, Que ahí adentro hay cosas que hacer, tío, y no puedo entrar. Todo lo que se menea. De madera ya tengo la madera suficiente encima, ¿sabes? Pues vamos a regresar a la aldea. Ya tengo todo lo que necesito. Además hemos subido hasta de nivel. Dale caña, chaval. See, my chieftain, look at her strong hull, full sails and curved bulwarks. I won't marry already. Sail her to Albion. Take the glory of the Alfang to those distant shores. And please try not to wreck. Perfecto, ya podemos navegar hasta Albion. Bueno, pues magnífico. Ahora tenemos, nos falta el pomo de Mjolnir. Cuando tenga la foja, no tenga esto, macho. Qué martillaco. Pero eso ya será en otro episodio. De momento, qué raro que no tengamos ningún talismán puesto, ¿no? Ah, porque no hay, básicamente. Bueno, lo dejamos aquí. Ya hemos conseguido la madera, hemos mejorado los barcos, que era lo que había que hacer en el día de hoy. También hemos aprovechado para subir de nivel al nivel 18. Próximo día ya viajaremos a Albion, que es el lugar donde nos esperan nuevas aventuras. Y la verdad es que no sé exactamente, lo vuelvo a repetir, cuánto le quedará. Pero bueno, yo creo que aún nos queda un ratillo que darle al Vikings Wars of Midgard. Muchas gracias a todos por seguirme. Y como siempre digo, si os gusta, hacérmelo ver. Y hasta la próxima. Adiós.